nos encontramos ahora mismo en la calle de Alfileritos, que se llama así porque, bueno, pues hace algún tiempo las mujeres iban a pedir novio a la Virgen a cambio de depositar aquí un alfiler en su hornacina. Esta estrecha calle pues comunica con otras muy conocidas del centro de la ciudad y es una de las más concurridas por visitantes en busca de platos típicos y callejuelas sombrías y demás. Y bueno, aquí tenemos la hornacina. No sé si se va a apreciar bien por el cristal, pero esta es la hornacina de la Virgen y está llena de alfileres, que se supone que es, digamos, la ofrenda que deja la Virgen las mujeres cuando van buscando, o sea, cuando están buscando novio. Bueno, pues me encuentro delante de este emblemático edificio, que no es otro que la Escuela de Traductores de Toledo. Y bueno, pues voy a contar un poquito así por encima qué fue esto, ¿no? Pues bueno, la Escuela de Traductores de Toledo consistió en realidad en una serie de iniciativas culturales desarrolladas desde la reconquista de esta ciudad en el 1085 por Alfonso VI hasta su máximo esplendor cultural en tiempos de Alfonso X el Sabio. La idea fue trasladar del árabe o del hebreo al latín y al castellano pues todos los textos de conocimiento y de saber que los islámicos y los hebreos habían aportado, en especial ciencias, ¿no? Que eran conocimientos que permanecían ignorados en la Europa cristiana durante toda la Edad Media. Bueno, Toledo se había convertido en la ciudad de las tres culturas, nombre con el que ha sido bautizada, pues gracias a que musulmanes, judíos y cristianos convivieron con sus propias costumbres y en relativa paz durante el siglo XI, XII y XIII. Y gracias a ello, pues surgió en el siglo XII la Escuela de Traductores de Toledo, convirtiendo a esta ciudad en un importante núcleo intelectual a nivel europeo. El arzobispo de esta sede, el cistercense francés Raimundo de Sobetat, fue quien a principios del siglo XII impulsó la traducción y la edición de todas estas obras. Bueno, su labor fue continuada por sus sucesores, especialmente por Rodrigo Jiménez de Rada, nacido en mi Navarra natal, en Puente la Reina. Bueno, en el siglo XII es también el siglo del esplendor de las filosofías árabe y judía, y en el siglo XIII se tradujeron textos desde el filósofo médico Averroes hasta Aristóteles. Aquella iniciativa agrupó a muchos traductores y bueno, el trabajo se organizaba en equipo mediante una cadena de traducciones sucesivas normalmente. Y bueno, el arzobispo encargaba a los mozárabes de Toledo, que son cristianos que entendían el árabe, las traducciones del árabe al romance, o sea, al castellano antiguo, y a su vez los clérigos de la catedral toledana que conocían el latín traducían del romance al latín. Igualmente los judíos de Toledo traducían del árabe al hebreo y del hebreo al latín. Bueno, el 47% de las obras traducidas eran de cálculo y cosmología, el 21% de filosofía, el 20% de medicina y un 8% eran de religión, física, ciencia y ciencias naturales, unas disciplinas que en esta época pues estaban bastante relacionadas. Solo un 4% de las traducciones se ocupaba de química y ciencias ocultas. Pero bueno, Toledo fue también un centro cultural de la magia, se le consideraba bastante oscuro, oscuro no, ¿cómo decirlo? Pues un poco oculto, ¿no? O heterodoxo. Y bueno, esta explicación ha sido muy breve, ha sido un poco para abrir boca y mostrar el lugar, ¿no? Pues porque hay muchísima información sobre esto y como digo, esto solamente es, pues nada, como digo, un pequeño abrir boca porque hay muchísima, muchísima más información sobre esta escuela de traductores que fue muy, muy importante. Y bueno, pues voy a acercar un poquito para que veamos la puerta de cerca. Como dato curioso, como Alfonso X el Sabio era bastante aficionado a las ciencias ocultas, tenía también un sobrenombre que se le llamaba Alfonso X el Mago. Bueno, como digo, vamos a acercarnos un poquito a la puerta. Viéndola así de noche, además, tiene su puntillo. Y bueno, coincide que tenemos aquí un ciclo de cine árabe. Bueno, como esta cámara no tiene luz, pues bueno, no sé si se verá muy bien, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues nos vamos yendo. Espero que os haya gustado.
Bueno, nos encontramos en Toledo, en la calle Hombre de Palo, y bueno, pues voy a contar un poquito una leyenda, la leyenda que le da el nombre a esta calle, la leyenda del Hombre del Palo. Pues una mañana el bachiller Ruy López de Dávalo y el damasquinador Bernardino Moreno de Vargas vieron al relojero del emperador Carlos V, conocido por todos como Juan el Oturriano, que venía pues hacia la plaza donde estaban ambos. Lo sorprendente no era ver al ingeniero y matemático italiano, sino porque de costumbre solía pasear por allí, ¿no? Y solía hacerlo en compañía de su ayudante, Jorge de Diana. Las miradas perplejas de aquel día, de 1560 y pico, se centraban en el extraño acompañante que no era su ayudante, sino quien combinaba a su lado con un paso balanceante, como si hubiese bebido más vino de la cuenta. También se quedaron perplejos el resto de vecinos, que no daban crédito a lo que estaban viendo aquella mañana. Turriano anduvo por esta calle estrecha por la que estamos andando ahora nosotros y que le conducía hacia el episcopal. Y de vez en cuando agarraba a su acompañante por un brazo para que éste no cayese de bruces al suelo. Bueno, este personaje tan enigmático no era otra cosa que un autómata de madera que se movía con tal garbo y destreza que nada tenía que envidiar a una persona. Al día siguiente, Juan el Oturriano repitió el mismo paseo acompañado de su autómata, y la expectación, aunque fue la misma, el recelo de la gente se convirtió en admiración hacia el ingeniero. Eso sí, el autómata de Turriano daba unas zancadas cada vez más acordes con los andares imperiales. Bueno, el día del Corpus Christi esperó pacientemente a que el relojero saliera de su casa, y eso hizo, pero para excepción de todos fue acompañado por su ayudante Jorge de Diana y no por el autómata. Y bueno, entre el vecindario una voz se levantó diciendo: señor, ¿dónde habéis dejado hoy a vuestro famoso hombre de palo del que todo Toledo habla? A lo que Juanelo les contestó: estén ustedes todos tranquilos, que al que llaman hombre de palo, que para mí solo es un pasatiempo y un juguete, saldrá de mi morada no más tarde de que el sol limpie la escarcha de esta plazuela. Y bueno, así fue, pues la dueña de la casa abrió el portón y ayudó al autómata a situarse pues en la casa. Lo acercó hasta el centro de la calle y acto seguido el hombre de palo, por su propio pie, comenzó a andar y bueno, llegó al palacio arzobispal. La ración de pan, carne y sal se la metieron en un pequeño saco que le colgaba a modo de mochila, y el autómata dio media vuelta y recorrió el camino andando hasta donde la dueña de la casa le estaba esperando impaciente. Y bueno, este paseo del hombre de palo fue del agrado de todos los toledanos, que a partir de ese momento reforzaron aún más la convicción de tener entre su vecindario al más insigne y sabio de cuantos científicos de la época vivían allí. A partir de entonces, la popularidad del italiano traspasó todas las fronteras, atribuyéndole nuevos prodigios, inventos, como pájaros que batían las alas y cantaban, y bueno, que tanta era su naturalidad que había que atarlos para que no se escaparan. Otros aseguraban haber visto hasta estatuillas de hombres armados a caballo que tocaban las trompetas y los tambores. E incluso su fiel amigo y cronista Ambrosio de Morales describía el modelo que hizo de una dama de más de una tercia de alto que, puesta sobre una mesa, danzaba al son de un tambor. Y que el hombre de palo se convirtió en la atracción preferida por los toledanos, que solían decir siempre: solo le falta hablar. Bien, la popularidad del autómata llevó a los toledanos a renombrar esta estrecha calle como calle del Hombre de Palo. Así fue como el Hombre de Palo quedó inmortalizado en la historia de Toledo, y hoy todavía perdura la calle por la que estamos pasando ahora mismo, que lleva su nombre. Tal era la devoción por el autómata que lo quisieron dotar de vida propia y tratarla como un vecino más de Toledo, bautizándolo con el nombre de Don Antonio. Y bueno, contada esta curiosa leyenda, terminamos de andar por esta calle. Espero que os haya gustado y, como llevo diciendo todos los días, vamos a seguir viendo cosas.